jugamos el partido más decisivo de toda la liga, a ver si con la afición apoyándonos allí en la juventud podemos lograr un sueño, el ascenso a tercera división. ¡Vamos, Rojillo, vamos! Yo creo que sí, ¿no? Uno de los más importantes, sobre todo porque es el más próximo que tenemos. Sí es cierto que hemos jugado tres partidos anteriormente súper importantes, que hemos sido capaces de sacarlos adelante y prácticamente dejar la cuneta a Barberdeña, Chiclana y casi a Rota. Y bueno, este se vuelve más importante porque es el último escalón que podemos subir para poder conseguir nuestro objetivo, ¿no? Espero que la afición nos apoye afuera de casa igual que en casa. ¡Vamos, Rojillo! Bueno, yo creo que las claves son las mismas que estamos teniendo hasta ahora, ¿no? Ser un equipo súper competitivo, un equipo sólido, un equipo que le hacen pocos goles y con esas armas seguramente tendremos muchas opciones de ganar el partido, ¿no? Yo creo que la gente está conciencia de que es un partido muy importante, que puede hacer historia dentro del club, aquí la entidad de la Unión Deportiva Roteña. Y creo que sería bonito el conseguir el objetivo, ¿no? Ya llevamos todo el año ahí, nos queda el último apretón y vamos a intentar de dejarlo todo en estos dos partidos que quedan. El domingo a las 12 nos jugamos un sueño. ¡Vamos, Rojillo! Mi equipo sí se caracteriza por algo, por no volverse loco, por competir todos juntos, por tener las líneas muy juntitas y así es lo que nos ha llevado al éxito hasta ahora, ¿no? Y bueno, ahora no podemos perder los papeles, seguir con la misma mentalidad e intentar hacer nuestro partido y yo estoy seguro que oportunidades vamos a tener, siempre tenemos todos los partidos e intentar aprovechar las que tengamos. Hombre, sería bonito e importante, ¿no?, que la gente acudiera en masa apoyando, ¿no? Creo que es un partido clave y si no es en este partido no sé cuándo va a ser, ¿no? Creo que la gente sí que está respondiendo, lo vimos aquí contra Rota. Y un ambiente así sería propicio y bonito para los jugadores. Creo que eso estimula siempre en un campo de fútbol y más sabiendo lo que nos estamos jugando, ¿no? Creo que el jugador número 12, como se suele decir, la afición, es importantísimo en este partido. Hombre, eso sería maravilloso, ¿no? Pero si no, por lo menos que veamos color rojo en la grada y gente animando, ¿no? Creo que si los jugadores ven eso en el campo, va a ser otra estimulación más para el partido y bueno. Creo que nos ayudaría muchísimo que contra más gente mejor, ¿no? Último mensaje, bueno, creo que mucha gente nos recordará un partido tan importante como este, la Unión Deportiva Roteña, ¿no? Ya hace muchos años. Y bueno, al igual que el de Rota era importantísimo, este ahora se vuelve más eficaz, ¿no? Creo que tenemos el objetivo en la mano, que es importante que la gente nos dé un empujón desde fuera y es vital que nos acompañe. Yo creo que entre todos podemos conseguir el objetivo que nos hemos planteado, ¿no? Lo tenemos en la mano y entre todos tenemos que empujar, ayudarnos y seguro que así se conseguirá.